Buenas noches, ¿qué tal están? Llegan las noticias, llega la información como cada día aquí en 10TV. Es miércoles, es 5 de agosto. Protección civil y emergencias alertan por altas temperaturas y el riesgo de incendios en gran parte de la península durante los próximos días. Podríamos estar ante la segunda ola de calor de un verano especialmente caluroso. Jaén será una de las provincias españolas que se van a ver más afectadas durante las jornadas del jueves y del viernes. Como siempre, en estos casos, los consejos de limitar la exposición al sol y evitar la actividad física y prolongada en las horas centrales del día. Las medidas han de ser más contundentes con la población en mayor riesgo, como niños, ancianos y personas enfermas. Altas temperaturas que también pueden favorecer los incendios forestales, por lo que se recuerda la necesidad de extremar las precauciones para evitar su aparición. Los sucesos, por otro lado, nos hablan de dos personas desaparecidas en la provincia de Jaén, casi de manera simultánea. Ha ocurrido en Sant Esteban del Puerto y en Alcaudete. Se trata de dos varones, el de Sant Esteban del Puerto, de 50 años de edad, que lleva en paradero desconocido desde el pasado domingo, y el de Alcaudete, de 53, que está desaparecido desde el lunes de la residencia Ángel Escobo, donde residía desde el pasado mes de junio. La Guardia Civil ya ha puesto en marcha las tareas de búsqueda y las familias han iniciado campañas solicitando la colaboración de la población a través de las redes sociales. Enseguida entramos en contenidos. Gracias por estar ahí. Adelante los titulares. Las obras de ampliación de la red de saneamiento de la calle Ariza, Cristo del Gallo y Camino Ancho de Úbeda han finalizado. Ahora desde la Concejalía de Urbanismo anuncian la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en 6 nuevas calles de la ciudad. La Federación Española de Ajedrez ha decidido cancelar los campeonatos de España de ajedrez rápido y de ajedrez relámpago que se iban a celebrar en Úbeda y Jaén. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baeza apoya la moción presentada por Izquierda Unida en el pleno del pasado 31 de julio referente a la pérdida de líneas educativas y vuelta al cole del próximo curso 2020-2021. Atención a los geles hidroalcohólicos. Según han informado desde el Colegio de Enfermería de Jaén, algunos de los que existen en el mercado no protegen de forma efectiva ante el nuevo coronavirus, por lo que su uso puede generar una falsa sensación de seguridad entre la población. Entramos en contenidos. Asunto destacado, la evolución del COVID-19 en la provincia de Jaén y la incidencia de la pandemia, que según los últimos datos mantiene sin crecimiento los 5 brotes que siguen en activo en nuestra tierra. El último, confirmado ayer en la localidad de Pozo Alcón. Desde el gobierno local se hace una llamada a la calma y también a la responsabilidad. Mientras tanto, el Ayuntamiento de La Guardia, localidad donde se ha localizado un brote con 7 afectados, ha restringido el acceso general a la población después de que un electricista que había participado en unas obras que se ejecutan en estas dependencias municipales haya dado positivo con la enfermedad, una situación que se mantendrá hasta conocer los resultados de las pruebas que se han llevado a cabo. La provincia de Jaén sigue sumando nuevos positivos por COVID-19. Según el último parte de la Junta de Andalucía de este miércoles, hay 2 personas más afectadas por la enfermedad, elevando a 1.549 el número total desde que comenzara la pandemia. También se ha confirmado hoy una nueva hospitalización, algo inusual en las últimas semanas, ya que todos los casos que se han venido detectando no han requerido tratamiento hospitalario. Se rompe de esta manera una tendencia y el virus vuelve a los hospitales públicos de nuestra tierra. Mientras tanto, en la localidad de Pozo Alcón se confirmaba ayer, como les venimos contando, el 5º brote por COVID-19 localizado en la provincia, tras confirmarse 4 positivos relacionados entre sí en el municipio. Son todos casos de personas asintomáticas que están aisladas en sus casas. Hablaba de ello mandando un mensaje de tranquilidad en las últimas horas el alcalde de la localidad poceña, Iván Cruz. Y bueno, siendo en este momento detectado un brote con 4 contagios de ese entorno, que como os digo está controlado y son las autoridades sanitarias las que están haciendo un seguimiento estricto a todas esas personas, así como a todo el entorno familiar, cerrando con ello ya el círculo de posibles personas que puedan estar contagiadas. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a toda la población. Hacemos también un llamamiento a la responsabilidad.
El de Pozalcón, que está en investigación, es uno de los 6 nuevos brotes confirmados ayer en Andalucía. Se unen a los 2 de Jaén con 4 personas cada uno y el de La Guardia con 7 afectados. Por su parte, el brote localizado en Andújar con 13 afectados pasaba ya ayer a la fase de control. Hay que destacar que en las últimas horas se confirmaba que un interno del módulo 1 del centro penitenciario de Jaén daba positivo por COVID-19 en el test rápido que le fue realizado por protocolo después de mantener un vis-a-vis con un familiar. Desde entonces se mantienen las medidas establecidas para evitar nuevos contagios y las primeras pruebas que se están realizando están dando negativo. Atención a los geles hidroalcohólicos. Según han informado desde el Colegio de Enfermería de Jaén, algunos de los que existen en el mercado no protegen de forma efectiva ante el nuevo coronavirus, por lo que su uso puede generar una falsa sensación de seguridad entre la población. Por ello, la organización colegial ha puesto en marcha una campaña informativa que incluye una infografía y otros materiales para informar sobre los geles que son efectivos y aquellos que no funcionan para detener el contagio. Por ello, antes de comprarlos se deben de tener en cuenta la concentración del alcohol que lleva y frente a qué microorganismos son efectivos. Importante, por tanto, leer su etiquetado y aprender a diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes. Para que un gel sea desinfectante, debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70 y el 90%. Detenido en Cazorla, un hombre natural de Chillóvar como presunto autor de numerosos hurtos menores y destrozo de mobiliario urbano que en la última semana había sembrado el temor en la localidad. El individuo había creado una importante alarma con sus fechorías en Cazorla en estos últimos días, desde actos vandálicos a robos que, tras ser denunciados, pusieron en la pista a policía local y guardia civil y han conducido a su detención. Hoy mismo será puesto a disposición judicial. Este vecino de Chillóvar se jactaba de sus actos compartiendo una foto por internet desde el mismo teléfono que presuntamente había robado, como explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Olivares. Bueno, pues se trata de un individuo que a lo largo de los últimos días se deja ver por Cazorla, que parece ser que tiene historial delictivo con delitos menores y que se le ha visto causando daños a mobiliario público, a vehículos privados, ha sustraído algún teléfono móvil de algún coche que está abierto, incluso se ha metido a través de una ventana en alguna vivienda. Lo positivo es que existen denuncias que se están llevando a cabo y hoy en día está detenido y va a ser puesto a disposición judicial. El detenido venía acumulando distintos delitos y denuncias a base de hurtos menores y destrozos del mobiliario urbano. La red de abastecimiento de agua potable se va a renovar en hasta 6 calles de Úbeda. Estas obras han sido licitadas recientemente, tienen un presupuesto de 67.000 euros y el plazo de ejecución es de 2 meses. En Juan de Austria, Alamino, Cronista Cazabán, Chirino, Calle de la Cruz y Hortelano. Bueno, pues estas calles tenían unas redes de abastecimiento de agua en fibrocemento que estaba muy anticuada, muy quebradiza y daban lugar a numerosas averías. Y eso producía pues pérdida de presión y fugas. Nosotros lo que hacemos en esta intervención pues es sustituir esas redes de fibrocemento por redes de fundición dúctil de diámetro adecuado y además sustituimos, aparte de los 500, casi medio kilómetro de redes de abastecimiento, sustituimos las 67 acometidas domiciliarias que hay en estas calles. La concejala también ha anunciado la licitación de la estación de bombeo de aguas residuales del polígono agrícola La Unión. Las previsiones para esta actuación inminente, ha dicho García, son de 1 mes y con un valor de más de 57.000 euros. Entonces lo que se hace con este proyecto es, como es imposible trasladar estas aguas por gravedad, se hace una estación de bombeo, que no es más que un pozo donde se albergan unas bombas y se impulsan a través de una tubería impulsora hacia un pozo existente que ya conecta con el colector general que va a la depuradora. Bueno, pues esta es la obra que se va a hacer de manera inminente. Está en la confluencia de las calles Gordal-Picual, que es el punto más bajo del polígono. Además, ha explicado que ya han terminado las obras de la ampliación de la red de saneamiento en las calles Ariza, Cristo del Gallo y Camino Ancho. Y en las próximas semanas se va a licitar la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua
en las calles Granada, San Francisco, Baja del Marqués y Santo Cristo, todo por 118.000 euros. El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Agricultura, continúa durante este verano con el arreglo y mantenimiento de varios caminos rurales del término municipal. Entre ellos destacamos un tramo que va desde el Camino de la Vega a la pedanía de Llano del Sotillo, donde se está interviniendo en colaboración con los vecinos con la finalidad de impedir que se produzcan inundaciones. O el Camino de la Quirosilla, donde se está procediendo a la mejora del firme y la limpieza de cunetas. Para ello se invierte más de 16.000 euros. Juan Muñoz es el edil de Agricultura del Ayuntamiento de Andújar. Ahí en el Quirosilla es que se había dejado caer una ladera de un cerro que tienen ahí. Se había dejado caer y había tapado el desagüe, que a la misma vez era terrizo, y lo había tapado y se había quedado muy mal, entraba el agua a los vecinos, y en fin, eso se había quedado muy mal. Y entonces decidimos de hacer desagüe, pero de hormigón, canalizado, para que vaya directamente al arroyo. Y bueno, pues se está quedando bastante bien, los vecinos están contentos, y yo creo que le va a dar solución si en caso de que vuelva a caer otra vez tierra de la ladera esta, pues seguramente al tener tanta caída no atrancaría y bajaría hacia abajo la tierra y no atrancaría el camino, lo que es el desagüe del camino. De esta manera se siguen poniendo a punto estas vías para que los agricultores del municipio liturgitano puedan seguir desarrollando su labor con las máximas garantías de seguridad. El portavoz del Partido Popular de Baeza ha desmentido a la concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Baeza, Beatriz Martín, quien afirmó que los populares votaron en contra de las modificaciones realizadas sobre las bonificaciones de los impuestos ICIO de construcciones, instalaciones y obras. El portavoz del PP, Pedro Javier Cabrera, ha aclarado por qué los populares votaron en contra de estas modificaciones. Esta bonificación del 95% fue modificada por el equipo de gobierno para que se bonificaran solo aquellas solicitudes presentadas entre los meses de noviembre y febrero, solo 4 meses al año. Desde el Partido Popular de Baeza apostamos para que dicha bonificación siga ejerciéndose como hasta ahora se había hecho, que se pudiera solicitar durante todo el año. Y esta es la razón, como digo, por la que hemos votado no a la modificación del ICIO. Sin embargo, Pedro Javier Cabrera aclara que votaron a favor de la modificación transitoria que permitía prolongar esta bonificación durante un año debido a la situación especial por la COVID. En cambio, sí votamos a favor de la modificación extraordinaria y transitoria del ICIO para que durante este año y por causa del COVID-19 se pudiera optar a la bonificación durante todo el año. Por otro lado, el Partido Popular, tras su voto positivo a la moción presentada por el Grupo Socialista, donde se pedía la equiparación de la policía local con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiso recordar al gobierno local que la policía local de Baeza tiene reclamaciones más cercanas y urgentes que el ayuntamiento debe solventar. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baeza apoya la moción presentada por Izquierda Unida en el pleno del 31 de julio referente a la pérdida de líneas educativas y vuelta al cole del próximo curso 2020-2021. El PSOE ha añadido una serie de medidas a la propuesta inicial en un escrito dirigido a la Junta de Andalucía, como reducir las ratios en las aulas, la contratación de más profesorado o aplicar medidas de seguridad e higiene antes del inicio del curso escolar, adaptadas a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 entre otras. Rosa Martínez, la concejal de Educación, lo contaba esta mañana. Poner en marcha un plan COVID-19 de adaptación y construcción de infraestructura educativa en el curso 2020-2021 para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad competente en materia de salud en la comunidad autónoma, con especial atención, por supuesto, y siempre a los miembros de la comunidad educativa considerados como vulnerables y a los centros de educación especial, que van a ser los que más lo van a necesitar, por supuesto, para los que se reservará una cuantía de 150 millones de euros.
La concejal de Educación ha recordado que aún 6 niños están sin escolarizar en la ciudad de Baeza a la espera del aumento de líneas educativas en cualquiera de los centros públicos de la localidad. La edil socialista además ha criticado las instrucciones sobre protocolos COVID ofrecidas por la Junta de Andalucía, ya que, según comenta, aumentan la incertidumbre en toda la comunidad educativa andaluza. Rosa Martínez ha recalcado que el gobierno de Moreno Bonilla, en lugar de ofrecer un protocolo común, obliga a cada centro a realizar uno propio. El consistorio quesadeño ya dispone de un plan de emergencia municipal, una nueva herramienta que recoge un conjunto de medidas de actuación y coordinación para responder con eficacia ante posibles sucesos. El documento, aprobado por unanimidad en el último pleno municipal, supone poder actuar ante accidentes naturales como inundaciones, incendios, nevadas, terremotos o en situaciones de emergencia sanitaria. Un inventario de disponibilidad para actuar llegado el momento, como expone el primer teniente de alcalde, José Luis Vilches. El Ayuntamiento de Quesada ha ratificado en pleno un plan de emergencia municipal, un plan de emergencia municipal que es pionero en la comarca y que nos sirve como una herramienta útil, una herramienta adaptada y adaptable a los nuevos tiempos, a través de la cual podremos actuar de manera más ágil y eficiente en colaboración con los diferentes recursos técnicos en caso de que haya algún tipo de calamidad municipal. Este documento recoge todo tipo de infraestructura que tiene el Ayuntamiento de Quesada, así como los recursos materiales, los recursos económicos y también la infraestructura para ponerla a disposición de los diferentes técnicos que en cualquier tipo de circunstancia verán Quesada reflejada a través de su documentación y a través de su imagen. Esta es una iniciativa que se estuvo trabajando desde hace un tiempo y que afortunadamente o por desgracia llega ahora en este mes de agosto, después de haber sufrido también un incendio, como sabéis todos, hace poquitos días. Se suma a Quesada a los pocos consistorios de la provincia que cuentan con un plan de contingencia de este tipo genuinamente local, en el que han invertido los últimos 7 meses. Está previsto realizar un simulacro para poner a prueba la solvencia de este plan de emergencias municipal, aún en fase de aprobación por parte de la Junta de Andalucía. Un alto en el camino, llegan los consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta retomando la crónica informativa en este miércoles 5 de agosto. Estamos de vuelta. El Partido Popular ha denunciado hoy que miles de profesionales taurinos no reciben ninguna prestación por la descoordinación e incoherencia, dicen textualmente, del Gobierno central. Pese a que estos profesionales son considerados artistas en espectáculo público, el SEPE deniega las prestaciones recogidas en el Real Decreto Ley de Apoyo al Sector de la Cultura para hacer frente a la COVID-19. En la provincia son centenares de familias y miles de profesionales los que están en situación de desamparo porque no están recibiendo ninguna prestación, según han denunciado hoy desde el Partido Popular. Por cierto, Villanueva del Arzobispo celebra Feria Taurina este año gracias al acuerdo alcanzado con la empresa Tauroemoción, que desembarca en el coso villanovense con el prestigioso hierro de Victorino Martín. Este año tan peculiar, las fiestas en los pueblos han suspendido casi todos los eventos, pero algunos se mantienen en pie, como es el caso de los taurinos en la localidad de la comarca de Las Villas. Antonio Beteta es el concejal de festejos de Villanueva del Arzobispo. Es cierto que feria y fiestas como tal no va a haber, porque no se puede hacer un ferial, no se puede hacer una romería, no se puede hacer una verbena, no se pueden hacer encierros, hablando de toros. Todo aquello que no se pueda controlar, evidentemente, el aforo y el acceso de la gente y el movimiento de la gente. Pero todo aquello que sí que podamos controlar, controlar el aforo, la entrada de la gente, una vez que está dentro de la gente, que estén con la distancia social requerida, en fin, todo ese tipo de cosas sí que se pueden hacer, y en pos de eso nosotros hemos estado trabajando desde la concejalía y la comisión de festejos. Este viernes por la noche se hará la presentación oficial del cartel, que tiene dos fechas, el 5 y 6 de septiembre, en los que se desarrollará una corrida de toros y un espectáculo menor para conmemorar el centenario de la ciudad. La Federación Española de Ajedrez ha cancelado los campeonatos de España de ajedrez rápido y de ajedrez relámpago que debían celebrarse en Úbeda y Jaén. El formato de estos campeonatos imposibilita el cumplimiento del protocolo de prevención frente a la COVID-19.
Úbeda había albergado las dos últimas ediciones del Campeonato de España de Ajedrez Relámpago, teniendo como escenario la Plaza Vázquez de Molina. Al no ser posible su celebración este año en las fechas previstas, la Federación Española de Ajedrez está gestionando con el Ayuntamiento de Úbeda la celebración de otro tipo de evento ajedrecístico que haga visible un año más el ajedrez en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Según fuentes de la Federación consultadas por esta redacción, se tratará previsiblemente de una exhibición de partidas simultáneas a cargo de algún jugador de élite del ranking nacional. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas de Baeza ha entregado su medalla de oro extraordinaria al Centro de Salud de la localidad y al Distrito Sanitario Jaén Nordeste, distrito al que pertenece el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, por el trabajo que han realizado durante los meses más difíciles de la pandemia. También han sido reconocidos Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, la Primera Brigada de Intervención del Ayuntamiento de Baeza, Cáritas, Cruz Roja y la Asociación de Industria y Servicios y Comercio. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas de la ciudad de Baeza y posteriormente ratificada en Junta General de Hermanos, se hizo entrega de la medalla de oro con carácter extraordinario a todas las personas, entidades o colectivos que de un modo u otro han trabajado y siguen trabajando, claro, en la contención de la pandemia del COVID-19 en nuestra ciudad. Un reconocimiento extraordinario con el que la cofradía quiere poner en valor el trabajo que han realizado todos estos cuerpos. Además, desde la Hermandad del Cristo de la Columna, hacen un llamamiento a la responsabilidad durante estos días en los que se vuelven a vivir rebrotes. Diálogos con Miguel Hernández es la propuesta que la Fundación Legado Miguel Hernández ha organizado y reúne desde hace varias semanas por streaming a diferentes personas como poetas y profesores, aunque el director de la Fundación, Marcelino Sánchez, explica que esta es una iniciativa abierta que busca reunir a diferentes perfiles de la sociedad para hablar sobre el poeta y su obra. Y queremos contar con gente de todas las condiciones, cantantes, profesionales de diferentes ámbitos, trabajadores, políticos, docentes, jubilados, gente que se ocupen de cualquier actividad, que tengan cosas que decirnos sobre Miguel Hernández, porque lo que pretendemos es precisamente que esos diálogos cada vez se vayan haciendo más extensos y sea como una gran polifonía, ¿no? Polifonía, muchas voces hablando de Miguel Hernández, para que lo que veamos al final de ese recorrido, durante ese recorrido, sea precisamente esa mirada tan amplia y demostrar que Miguel Hernández cabe en todos los corazones y que cuando alguien se acerca a Miguel Hernández se queda enganchado, nunca mejor dicho, de su extraordinaria sensibilidad, de su extraordinaria capacidad poética, de la emoción que es capaz de transmitir y también de la firmeza de sus valores, de la firmeza de sus convicciones. El último invitado ha sido el actor ubetense Chema Fuentes, que este pasado martes dialogó con Miguel Hernández a través de una carta muy especial de actor a poeta. Evidentemente, porque nos separa un siglo en el que el mundo ha cambiado mucho, o a lo mejor ha girado tanto que casi parece que buscar acercarse a la época que tú viviste. Nos separan muchísimas cosas, somos muy diferentes, pero a lo mejor ahora, que tú tenías 30 y yo tengo 30, nos vamos a encontrar. No quiero entrar en temas políticos. Te sorprendería ver ahora, en este momento que estamos viviendo, lo tarde que se casa la gente. Y no digamos ya tener hijos. Algunos es que no llegan ni a tenerlos. Porque la vida queda en un segundo plano, porque los trabajos absorben mucho, el precio de la vivienda impide realizar en ocasiones los proyectos que uno tiene y hay también muchísima precariedad laboral en nuestro mundo, el cultural. Esto no impide que la cultura no luche por sobrevivir, a pesar de los impuestos, el desconocimiento, el número enorme de artistas que se ven obligados a buscar el famoso plan B, yo entre ellos, que no puedo por desgracia dedicarme en plenitud a este trabajo. Fuentes estuvo acompañado de público que se conectó de manera virtual para entablar un diálogo, pero por primera vez la Fundación va a realizar de manera presencial estos diálogos. Será este jueves a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de San Lorenzo de Úbeda con aforo reducido, por lo que es necesario reservar entrada, que es gratuita, a través del 953 12 89 44.
25 jóvenes de RUS reciben de mano del alcalde Manuel Hueso sus diplomas tras superar satisfactoriamente el curso de monitor de actividades acuáticas realizado por el Ayuntamiento durante el mes de julio. Se trata de un curso subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén que se ha visto retrasado debido a la crisis sanitaria, del que se espera le puedan servir a estos jóvenes de gran ayuda a la hora de encontrar un puesto de trabajo relacionado con esta formación recibida. Esta era una subvención de la Diputación Provincial que hemos tenido que reconvertir un poco a última hora para aprovecharla, para dar esa formación y para que los jóvenes de RUS pues tengan esta oportunidad de formarse en algo que entendemos que puede ser positivo para ellos. Según el alcalde, estos monitores acuáticos son muy demandados durante las fechas estivales. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Buenas tardes. Mañana jueves suben las temperaturas diurnas en la provincia de Jaén. Calor muy intenso, se activa aviso naranja por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir, avisos amarillos por altas temperaturas en el resto de la provincia. Se prevé una máxima de 42 en Andújar, 40 en Jaén, Úbeda y Linares, 39 en Cazorla y Villacarrillo y 38 en Alcalá la Real. Lucirá el sol con cielos despejados y viento flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. No faltan propuestas culturales para las noches de verano en nuestra tierra, a pesar de las limitaciones que la lucha contra la pandemia impone. En Torreperogil, que este año no ha podido disfrutar su ya tradicional festival estival, Un Mar de Canciones, se viven con intensidad con la llegada de cada fin de semana los conciertos incluidos en el programa Noches Musicales en el Auditorio. El pasado sábado pasó por el Auditorio Torres Oscuras el guitarrista Paco Ventura, junto a él Canelita, Guadalupe Plata y Funambulista, entre otros que forman parte de este cartel de estas veladas musicales del Ayuntamiento en colaboración con diferentes colectivos musicales de la localidad. Vamos a despedir nuestro tiempo de noticias hoy con la actuación de Paco Ventura, rock andaluz de este cordobés, miembros del grupo Medina Zara, que sonó para un público más reducido, eso sí, pero no por ello menos entregado. Sean felices, volvemos mañana, misma hora, mismo lugar. Buenas noches.